Buenas a todos amigos de Tusa, yo me lo contesté. Como pueden ver, chicos, nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy estoy en un nuevo mapita de escape. Se trata del mapa de escape de la escuela de Platinum Force, que es uno de los creadores de mapas de Roblox que más a mí me gustan, principalmente para los escape y para los zombies, que son esto, ¿no? Un poquito parkour. ¿Por qué razón decidí traer esto hoy y no la partida de Phantom Force? Porque tuve un pequeño problema con la partida de Phantom Force, con el audio de la partida, así que se perdió la partida. Y ahora mismo estoy terminando unas cositas que tengo que hacer de la universidad, así que pues decidí grabar esto, que es un poquito más rápido y es que una partida de Phantom, que a veces ya tengo que estar media hora para sacarme una partida buena. Aquí esto lo grabo en media hora, mientras que una partida de Phantom ya me toma casi 2 horas por la cantidad de camperos y cosas que pasan. Así que nada, vamos a jugar un poquito de esto, vamos a ver cómo se escapa de esto. Supongo que puedo escapar un ratitín. Bien, y debemos tirarnos por aquí. Hay lava, ten cuidado. No entiendo cómo es que hay lava en una escuela. Pero bueno, no voy a decir nada tampoco. No me voy a quejar. Un dinosaurio también, ¿por qué no, no? ¿Qué puede salir mal con dinosaurios en la escuela, no? No toques el agua. El último tipo que la tocó explotó por los aires. Y te creo, la verdad. Estos mapitas son mi quita estrés, ¿no? Esto es el mapa que yo uso para quitarme el estrés. Cuando llevo mucho rato jugando Phantom y ya está todo el mundo campeando, pues vengo, me pongo un mapita de estos y me calmo y todo se pone muchísimo más tranquilo, ¿no? Ay, amiga, pero es que también eres un poco tonta porque creo que es bastante obvio que tienes que brincar por aquí y subir por aquí y ya estamos. Vamos a pasarnos este mapa a la velocidad. Bastante fácil, la verdad. Vamos a brincar aquí. Vamos a brincar aquí. Por el momento nada complicado, pero Platinum Fall siempre atrae uno de estos. ¡Corre! ¡Brinca! ¡Lol! Aquí ya les dije yo. Vaya. Hay que esquivar el pato volador, ¿no? Venga, venga, ven. Supongo que hay que meterse aquí. No. Bien. No, 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 no. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Quita, 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 quita. El pato por dónde viene. Por acá, por acá, para acá, para acá, para acá. Pégate a la pared. Y ahora la manzana siempre, creo que viene por acá. Hay que tener cuidado. Ok, ok. En lo que cae eso podemos pasar, creo. ¡No! ¡No, no, no! Ya estaba ahí, loco. ¿En serio? Bueno. Por el mismo medio ya veremos. ¡No, no, 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 no! Los dos no, los dos no. Así no se puede. No, loco, así no. De dos en dos no. ¿Cómo me voy a escapar? De dos en dos no se puede. Ahora sí. Lul. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Se supone que venga Ay, 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 bien, 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 bien. Pasamos para acá. Y vamos a apurar la manzana lo más que se pueda. Para acá. Y ahora viene el pato. Y ahora viene la manzana otra vez. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Me salvo, me salvo. Me salvé, me salvé. Bien, bien. Fácil y sencillo. Ok. Envenenaron el piso. El coach, el maestro, por decirlo de alguna manera. Envenenó el piso, lo cual haría que esto sea ilegal y lo cual probablemente haya que el señor esté en la cárcel ahora mismo, así que rip por el maestro que le gustaba poner cosas venenosas en el piso, porque así es. Y toco el piso, es que soy retrasado también, de verdad. ¿Cuántos niveles tendrá esto, por cierto? Voy por el 9 y creo que son 22. Bueno, no son tantos tampoco. Voy ahora a llegar al 9. Al 10, perdón. Y vamos a pasar al 11. Que no parece muy difícil que digamos tampoco. Este es de escalar, ¿no? Estos son fáciles. A veces hay unos que son venenosos y te mueres. Así que vamos a... Cuando lleguemos aquí, brincamos. Y a veces como que si están bien hechos, o están mal hechos, perdón. Llegas a la primera, ¿no? What?
¿Cómo no morí? No voy a decir nada. Bien, 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 bien. Vamos para arriba. A ver, a ver, a ver. Como por aquí. No me gusta que tenga lo del mensaje ese del... del youtuber ese Fatpaps, que es el que paga... el que paga esto, sinceramente. Así que... tampoco es que me moleste, pero... es un poco tonto. Así que probablemente lo tape con algo. Porque es una estupidez que está haciendo spam. Ok, uno de estos lockers tiene la salida, hombre. Esto es bastante fácil. Simplemente tienes que pasar así. Empiezas a brincar así en los lockers. ¡Epa! Empiezas a brincar así en los lockers. Hasta que alguno lo tenga. Vamos a ver si... si es alguno... coño, este ya se lo sabe, bueno. Este parece que ya se lo sabe, ¿no? Este parece que ya se lo sabía. Nos hemos hecho pequeños. Estamos adentro del locker. Ah, perfecto. Este mapa no hace sentido. ¿Dónde está el sentido de este mapa, de verdad? Este mapa no hace sentido por ningún lado que lo mire. Esto es una locura total. Nos hacemos pequeños. Este mapa es así se va a llamar esto. El sinsentido más grande de todo Roblox. Y ahora para acá, ¿no? Supongo. A ver, por aquí. No, por aquí, por aquí. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Fácil y sencillo para toda la familia. Y ahora por el lápiz. Cuidado. Que no tenemos punto de control hasta que lleguemos arriba. Cuidado. ¡Lol! Casi me mato. Un teléfono móvil, unos dados. Espero que no haya fotos de chicas sin ropa o algo así. Porque me van a dar un ban más grande que mi nombre. Que esto tiene que ser family friendly. Que si no, una bolsa de Doritos, claro que sí. A ver, por aquí. ¡Epa! Estos Doritos están... uf, dime por favor que cogimos el spawn. Estamos en el 18. Ah, estamos acabando ya. Sí, cogimos el spawn. Estamos en el 18 ya. ¿Qué tengo que hacer? Huh. A la clase de ciencia, madre mía. Esto se va a poner interesante ahora sí. Vamos por el... no, son más de 20, son más de 22, son 24. Parece que un experimento ha salido mal y ha creado un agujero... claro que sí, hombre. Lol, no, no puedo mirar eso allá abajo, me mareo. Lol, 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 me estoy mareando. Me estoy mareando yo. O sea, yo moloco. Lol, no se ve nada aquí. ¿Por qué hacen las cosas blancas estas? Yo sé que es para que para esto mismo, para que no se vea. No se ve nada, me voy a quedar ciego. Están llorando hasta los ojos. Esto es una locura, sí señor, sí señor. Nivel 21. A ver. No, 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 así no. No empecemos con... no empecemos con brincos extraños, brincos dobles y brincos bugueados porque... porque se va a poner fea la cosa. Quieto, quieto, quieto. Supongo que será para acá, ¿no? Supongo, ¿no? Ok, la salida está... esto del láser puede ser un poco... ¿hola? ¿Y cómo paso por ahí? Estamos ahí, estamos a nada ya. A ver... ¡uf! Lo hice, chicos. ¡Sí! Eso, hombre, ya lo logré. Fácil y sencillo. ¿Y qué hay por aquí? ¡Un vehículo! Está... no, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, ahí estamos, ahí estamos! Pégala arriba. ¿Qué coño pasó? Se me rompió el carro. Estoy un poquito con mala suerte yo hoy, parece. Así que nada, vamos a llegar hasta allá para coger la medallita de que nos pasamos el mapa, para tenerla y ya.
Así que chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos por apoyar el canal. Quiero que me digan otros jueguitos de Roblox que les gustaría que trajera al canal. Vayan dándome recomendaciones. Sé que hay unos cuantos ya que me dijeron que quería que trajera Restaurant Tycoon, creo que se llamaba. Permiso, señora. Salió del medio. Así que sí. ¿Estás intentando buguearme para que me muera? A mí no me parece gracioso. Así que vamos a coger la medallita. Primero vamos a ir al spawn. Antes de que pase cualquier cosa. Vamos a coger el spawn. Vamos a coger la medallita de Winners. Y vamos a coger el jump pad y el speed pad. ¡Lolazo! Corro, que me las pelo y me las pelo que corro. Ahí estamos. ¡Lolazo! Ahora sí que no va a pagar la pena. Así que nada, chicos, lo dejamos por aquí. Espero que les haya gustado la partida de hoy. Ya saben que si les gustó, pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo día. Adiós.